¡Joder! ¡Vaya rayo! Está siendo impresionante. Mira, 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 mira. Es espectacular, es espectacular. Sí, 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 ha reventado. Ha reventado. He visto un rayo, loco. Pero se ve además todo el... Se ve súper bien. Sí, 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 se ve súper bien. Es que no hace falta ni moverse de aquí. Espectacular, tío. Y si te fijas, si miras hacia la burguesa, verás los resplandores más cercanos ya de la otra tormenta, ¿eh? Porque como estás formado aquí encima... ¡Buah! O sea, estábamos mirando ya en el radar los cúmulos, pero... O sea, completamente inesperado que petara. Sí, 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 sí. Totalmente, o sea... Ahora me arrepiento de no haber traído el trípode, mierda. ¿Has traído la cámara al final? Sí, la he traído. Me hubiera traído el trípode secundario que tengo. Es que no para, ¿eh? Va a descarga por segundo o más, tío. Ahora de rayos suelta menos, pero... ¡Míralo! Ahí está, otro. ¿Has ido a hablar? Son como tres, ¿no? O sea, se ven como varios. Sí, hay dos. Una torre ahí, una torre aquí. Y más ahí parece otra. Hay otra, no sí. Seguro. Creo que hay otra, sí. Buah, la del medio es súper bestia. ¡Buah! ¡Qué pasada! ¿Ese relámpago ascendente ahí? Creo que he escuchado un trueno, sí. ¡Ostras! Madre mía, se está liando por todos lados, ¿eh? En el vídeo no se ve, pero a la izquierda del vídeo, también está viendo un montón de resplandores. ¡Buah! ¡Oh! ¡Lo has visto! La divisa por el norte es súper intensa. ¡No lo has visto! Y crece una pequeñita encima de tierra aquí también. ¡Te has perdido un rayo, tío! ¡Que lo has visto desde aquí! ¡Dios! He sido una al norte de Andrach en tierra, parece, pequeñita. Sí. Pero está petando ahora. Bueno, ahora se empieza a ver. Debe ser la que se ve más al fondo. A la izquierda. A ver cómo avanza la cosa. Se pone interesante, por lo menos. Desde luego, lo de aquí delante ya tiene... Ya tiene bastante, bastante entidad. O sea, hay tantas descargas, tío. Y parece que no le afecta mucho que haya un poco del yunque de la otra de encima. No, no, eso me ha parecido completamente inesperado. Yo creo que el disparo orográfico lo ha hecho el resto, ¿eh? Pues que no están, o sea, está en el mar. O sea, supongo que es al encontrarse tierra, pero realmente está. Sí, pero la influencia. Pero también tiene influencia de las montañas al estar tan cerca de. Al estar tan cerca de ellas, aunque sea unos kilómetros más adentro, ya hay una influencia. ¡Boom!
Cuidado, cuidado con esto, no se acabe convirtiendo en un sistema multicelular así salido de la nada, ¿eh? Música de fondo. Esto lo hago mucho, en plan, ir grabando y luego ir borrando los que han salido peor, dejándolos. Porque si no, el móvil no da para más. Aquí se mueve súper rápido, ¿ves? Pero es que hay como un hilo, Sí. es como un hilo ahí. Un filamento. Sí, pero muy. ¡Oh! ¡Vaya rayo! Dios. Lo he visto, lo he visto. Ahora sí que nos hemos despertado de Lo repente, ¿eh? que no entiendo es cómo puede ser que últimamente nos estén saliendo bien las cajas en Palma. Pregúntate por qué. Pero bueno, está como tal, es en Palma, pero mi Aina, por ejemplo, me ha dicho que se ve desde Bellem también los rayos, o sea que. Ah, te he dicho que se ven. Sí, o sea, es que se deben ver de toda la isla, Claro, es que se debe literalmente. ver todo. O A ver, sea. desde aquí es bastante buen sitio. Sí. O sea, luego de las sierras es el mejor sitio, yo creo. Realmente ya. ¡Vaya! ¿Grababas la sierra? ¡Vaya! Ese sí lo he pillado. Ese yo creo que va a llevar trueno, ¿eh? Sí, Creo ahora que tendremos que estar atentos. dentro de unos 20 segundos, 30. No, incluso más, yo creo. Sí, está bastante lejos, ¿eh? Son 3 segundos por. Son unos 3 segundos por kilómetro. Aproximadamente, sí. No, pues trueno, ¿eh? Pues no está tan Pues no lejos. está tan lejos. ¿Y si es la que ha petado en tierra? No, no creo. Porque la que ha petado era un píxel azul cuando lo he mirado. No, pero sí que ha empezado a soltar. Ha soltado algún rayo la que estaba más al sur. ¿Sí? Que va hacia la dragonera. Esta sí que va a pasar por la dragonera, creo. Uf. Ah, no sé si se había escuchado el trueno antes. Están Decía la de juntas, yo creo. Se Ibiza. están juntando, en plan, las dos están petando Sí, por eso tanto. te digo que a lo mejor estas están formando un sistema multicelular. Es que 58 de vecetas, ¿eh? Sí, son tochas estas, sí. Superan a la de Ibiza ya en cuanto a intensidad. Eso sí se ha escuchado. Y es cierto que al estar en medio de la ciudad, pues a veces es inevitable tener ruido ambiental, pero. Espectacular, ¿eh? Escuchan Se escuchan, ¿eh? Se de fondo, escuchan se de escuchan fondo, casi sí. constantes, en Sí, plan, están sí. escuchando mucho. O sea, desde la sierra, en plan, Solla o algún sitio así se deben o de ya, Se sobre debe todo, más al escuchar, sur, yo vamos, creo, una de Yala y barbaridad. Tomosa. Tienen que escuchar constante, en plan. Sí. ¡Buah! Ese ha sido brutal. Creo que he visto un poco de rayo de Sí, esa también. En sí. plan rayo, pero rayo, no, no solo resplandor. Ostras. La pregunta es, ¿tocará tierra esto? Yo creo que la última, en la de más hacia la izquierda, sigue
Va a tocar esa dragonera y quizás la puntita de la sierra. Es que son tormentas muy erráticas, tío. Estas tormentas, tío, les encanta el mar. No les gusta mucho meterse en tierra. Está creciendo una cuarta, de hecho, otra. Están creciendo, ¿sí?, más. Crecen muchas, o sea, por toda la línea de la sierra están creciendo. Y la de Ibiza ahora está volviendo a llegar a... Está siguiendo la costa norte de Ibiza. ¿Sí? Y va a volver a llegar al mar y a ver qué... Y a ver qué hace. Qué hace en volver a llegar al mar. Pues está haciendo la típica de seguir justo la costa norte de Ibiza, en plan, está siguiendo toda la línea de costa. Saber mejor desde la playa, de hecho, sea más rápido. Evolución en tiempo real de un cúmulo. Creciendo. Pero a velocidades. Pero a velocidades insospechadas. Eso crece, es que... crece. Pero es que crece explosivo, ¿eh? Es exagerado. Es como que parece. Lo que te iba a decir. Parece hasta fake. Que solo son las 8:30 de la mañana, ¿eh? Si el sol calienta un poco, o sea, reventará seguro. Si no tiene sentido alguno. La velocidad. Así vamos a tener que volver corriendo, Es absurda la velocidad de que... Dale, desde la playa se verá mejor. ¡Mira, mira! ¡Míralo! Hostia, ¿pero qué es esto? ¡Esto es un velum! Mira, la corriente ascendente es tan rápida que alcanza una capa de aire más estable y acaba condensándose. Por eso forma el velum, ¿eh? Pero esto... Pero es muy bestia, ¿eh? La altura que están pillando. No sé. Bueno, y el de ahí atrás también más de lo mismo. Crecen demasiado rápido. Pero es súper pronto para mañana. Como el sol caliente un poco. O sea, va a ser... Pero es que es una... ¡Mirad esto! No, no, no. Creo que son tubas eso, ¿eh? Sí. Te lo he dicho, que aquí hay muchísimo, aquí hay una barbaridad. ¿Pero una tuba tan alta? ¿Seguro que no es un filamento de la propia nube? No, no, yo creo que esa de la izquierda por lo menos es tuba. No lo sé seguro. Creo que sí, el de la izquierda sí. Pero bueno, vamos. ¿Tuba o no tuba? Si se desarrolla algún cúmulo un poco más, yo creo que sí que va a haber tuba seguro. Un vídeo de otra tubita. Uy, no la veo ahora. Ah, sí, ya está. Es esto de aquí. Ya se muere la tuba. Sí. Pero el cúmulo de atrás... Cúmulos con gestos. Muy bestia, además. No, de hecho, mira, ya es cúmulo nimbus. Va creciendo de un... O sea, se alimenta, yo creo, ya. Y como una línea ya en toda la sierra. Ya. Sí, sí. Mirad qué aspecto tan explosivo tiene. No descarto que esto suelte alguna tormenta, aunque la columna se está volviendo muy fina. Nivel medios, podría ser que se fracturara. Se está como metiendo para adentro, ¿no? Hay como un espacio ahí que baja por los lados el cúmulo. Sí, sí. Ostras, muy bonito esto. Hostia, ahí. Se asoman detrás los petardos. Tormentas por todo. Mira qué pedazo de chubasco está cayendo por aquí, es espectacular. Y hay un arco iris, lo que me parece que se ve poquito en el vídeo, pero creo que se ve. Espectacular. Y al fondo está creciendo otro pepino, con lo cual, sin duda, es una estampa preciosa la de esta mañana. Está igual, no suelta, va a llevar aquí. El efecto es impresionante. Están reventando tormentas por todo ya. Justo enfrente tenemos una tormenta bastante tocha. Manu, 13 litros, intensidad 142. Hostia. Sí, porque no se ve la sierra ya.
Lo paro por un momento, sigo grabando. Porque tampoco hay límite. Al menos así se limpia el coche. Uy, ahí creo que hay del cloud. ¡What! Sí, sí, el coche bien limpio. Porque esto barro no lleva nada, esto. No, no, es agua limpia. Mira, aquí empieza la cortina. No, todavía no ha empezado la cortina. Ha caído, de todas formas. Sí, la sí, primera, lo que viene aquí, otra. Ahora empezará lo bueno. Aquí empieza. Sí, pon las... le he visto el rayo. Pon las luces de un poco. Sí, sí, las he puesto. Claro, aquí ya. Guau, lo que está cayendo aquí ya, ¿eh? Ya ha caído antes, porque ha pasado una primera tormenta aquí ya. No sé cómo corre el agua. Lleva tiempo sin ver el agua correr, ¿eh? Me da la sensación de que cae un poco de granizo, ¿eh? No, todavía no, pero... espérate que no... espérate que no hemos llegado a la cortina todavía. Ahora llegamos a la cortina. En 2 minutos estamos en la cortina. Este tío, pues ahora empieza. Ahora entramos en la cortina, ¿eh? Aquí cuidado, precaución al volante. ¿Qué? Hemos entrado en el... ¡Joder! ¡Loco! Manacor hacia Calas de Mallorca. Dios. La peña se la suda todo, ¿eh? Como está toda hostia. Ay, creo que me he quedado sin cobertura, así que no puedo mirar. ¡Wow! Sí, me he quedado sin cobertura aquí. ¡Dios! El agua que cae por ahí. ¡Wow! Pero, joder. ¡Guau! ¡Dios! ¡No!
pillado la cámara, no estoy seguro. Creo que se ha quedado justo en el borde donde estoy grabando. ¡No, Kit! Claro, yo grabo hacia adelante. ¡Qué mala suerte! Ha sido bestial ese rato. Sí, sí. Bueno, habrá que verlo. Igual sí que se ha visto en el canto ahí, en el límite, pero... Eso es bueno, porque la tormenta va hacia ahí y nosotros vamos hacia ahí, así que igual la interceptamos. Aunque a mí me da que esa tormenta ya va perdiendo fuerza. La en el radar no tenía pinta de... Bueno, la lluvia es moderada, ¿eh? No, es muy bestia la tormenta. ¡Oh! Pero... Este sí que creo que lo has pillado. Sí, porque ahora grabo más hacia ahí. Va a quedar bien limpio, ¿no? Sí. Ha sido detrás. Rayo por detrás, sí. Rayo que ha salido antes de la nube y ha petado por ahí, o sea, había seguido esa cortina. Sí. Yo no sé, se parece que se, como se ha regenerado, ¿no? A ver, ¿puedes mirar? ¡Hola! ¡Se me ha erizado el pelo! No. Bueno, se ha grabado. Se me ha erizado el pelo un momento, ¿eh? Pero no te he oído. Sigue. Hostia, o sea, te sigue petando. Uy.
Y estaba a punto de parar el vídeo justo cayó un rayo. ¿Cómo? Bestial, tío.